soy Celine Méndez y queremos darle la bienvenida a este espacio. Cada semana nuestra misión es llevarle un contenido que usted pueda pasar una hora divertida, una hora amena, pero sobre todo que pueda aprender algo positivo de nuestro espacio. Esta es nuestra misión principal. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión y de inmediato vamos a presentarle el contenido de esta semana. Celine, en este momento de la historia más estamos padeciendo en términos psiquiátricos. Gente que en un tapón tienen que subir los vidrios porque le ataca el llanto por algo que pasó hace 10 años. Eso viene del cerebro. Cuando un espacio está pues en malas condiciones, sí, haces la terapia, pero no tiene el mismo resultado. El gozo que yo más tengo es cuando pregunto a un anciano, ¿cómo se siente? Y me dice, muy bien. ¡Wow! Hoy recibimos la visita de Pepe Sierra, actor, director de teatro dominicano, nacido y criado en Santo Domingo. Pepe Sierra intentó estudiando medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero al poco tiempo, para el año 2006, se motivó a estudiar teatro. De forma cómica y superficial, se inscribió en Bellas Artes y hoy en día es un gran actor de teatro y de cine. Su primer soberano fue como actor con la película dominicana Pueto pa' mí en el año 2015. ¡Me quieren hacer brujería! Es el tema que tú tienes que grabar y dejarte de estar roncando, ¿oíste? ¡Espabilate, Renzo! ¡Espabilate, que tú un tigre! A raíz de esta producción, se le abrieron las puertas para tener un papel importante en la película dominicana Veneno. Este país lo que se jodió y se bajó de más todavía con el maldito de Balaguer. Vive del teatro y el público apoya cada presentación. Pepe Sierra es nuestro invitado de esta semana aquí en Celine. Este programa se viste de lujo porque tener la representación de un actor, de un profesional, de un dominicano, que cuando tú dices su nombre, uno se pone contento y nos llena de felicidad. Así que eso me tiene a mí muy feliz y satisfecha de poder tener una conversación con nuestro queridísimo Pepe Sierra. ¡Bienvenido! Gracias, gracias, mi amor. Un honor para mí estar aquí contigo. ¡Ay, qué bello! Pepe, tú sabes que cuando uno ve todo lo que tú has hecho a nivel profesional, uno espera que va a tener ahí una persona de 100 años. ¡Wow, Pepe! Dios te bendiga. ¿Cuántas gracias. Cosas lindas, importantes, gracias. Diferentes has hecho en tu vida? Gracias. ¿A qué edad tú empezaste? Mira, de manera profesional, digamos que a los 20 años, pero ya yo venía desde niño desarrollando la aptitud. ¿Por qué? Porque yo era un niño muy sensible. Yo podía sentir todo y podía ponerme en los zapatos de los demás. Wow. Entonces, ese ejercicio de empatía me daba la oportunidad de poder o imitar lo que los demás sentían o dejar salir lo que yo sentía a través de ellos. Entonces, fui desarrollando esa sensibilidad, canalizando, y alguien dijo, ese niño tiene talento para la actuación. Pero yo no lo veía como una realidad. Para mí eso era algo muy lejano. Fue pasando el tiempo y como a los 20 años entro a la Escuela Nacional de Teatro, donde ya me le dieron forma a la aptitud que yo traía. Bueno, eso me imagino que en ese momento fue como, vamos a decir, algo complementario en tu vida, sí. Porque tú eres médico de profesión. Así es, claro. Entonces, ¿cómo llegó? Es decir, tú, ¿cuándo decidiste estudiar medicina toda la vida? Porque muchas veces los niños dicen, quiero ser médico o quiero ser abogado, pero tú fuiste persistente en eso. Lo que pasa es que mi papá es médico. Entonces, mi papá, de hecho, él no quería que yo fuera médico. Antes de matricularme, él me dijo, tú no eres médico, tú eres publicista. Ay, porque Dios él sentía mío. Que yo tenía, que era por ahí. ¿Por qué él dice publicista? Porque artista quizás no forma parte de su lenguaje cotidiano. No, y antes no era tan común como exactamente. Ahora. Exactamente. Entonces, entro al mundo de la medicina, empiezo a estudiar, me va bien, pero tengo un evento en mi vida que hace que me retire un momento. Me voy a estudio arte, me va sumamente bien en términos psicológicos sobre todo, porque tenía tantas cosas que canalizar y vuelvo a terminar la medicina porque yo siempre, me gusta siempre cerrar los ciclos. No me gusta dejar cosas abiertas porque empiezo a darle vueltas a eso. Y yo prefiero cerrar y ya. Si tú no hubieses sido actor, ¿qué rama de la medicina te hubiese gustado desarrollar? Psiquiatría.
definitivamente. Sí, psiquiatría, porque creo que, Celine, en este momento de la historia es donde más estamos padeciendo en términos psiquiátricos, porque la hiperestimulación que estamos teniendo de los medios, de las interacciones sociales que se han toxificado, o sea, se han vuelto muy tóxicas, no tienen padeciendo demasiado. Hay demasiada gente que no duerme, demasiada gente que la ansiedad no los deja comer, mucha gente con adicción a la comida. Porque la gente cree que cuando tú tienes una condición mental es algo extremo como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. No, esa sensación de pánico que te da en la noche, que no te deja dormir, esa preocupación que tú tienes de lo que puede pasar en cualquier momento con tus padres, esa taquicardia que te da, esa angustia, es un problema que viene del cerebro. Wow. No, y ahora, qué raro esto, lo que está pasando en la humanidad, que lo que nos están vendiendo es, y lo que nos quieren traer nuevamente a nuestras vidas, es que no hacer nada es lo positivo. Porque estamos, no hemos dejado llevar de la ola, que si uno tiene ese cerebro 2 minutos tranquilo, uno es un vago. Sí, exactamente. Estamos hiper, o sea, nos están llevando a una hiperactividad. Tienes que estar siempre haciendo algo. ¿Por qué? Bueno, esto viene en parte de las redes sociales, estos pseudo psicólogos que tenemos en redes que te están diciendo, aprovecha tu tiempo, duerme 5 horas nada más, tú nada más necesitas eso, mañana tú no vas a tener tiempo. Pero ¿y el momento para mí? El momento para mí, para mi familia, el momento de tranquilidad, ese cerebro necesita bajar las ondas. Entonces, debe haber un momento para uno mismo. Bueno, aunque no hiciste la especialidad de psiquiatría, la vida, que yo digo que la vida es maravillosa, te ha traído ahora un rol que uno dice, wow, me toca. Es decir, me tocaba de alguna manera. Y gracias a Dios van a poner en escena esa obra maravillosa desde el mismo vientre. Así es. Que ha sido un éxito, no solo por la parte artística, porque tú y tanto Irving también son dos grandes profesionales. Gracias. Sino por el mensaje que le está llevando a la sociedad. Sí. Y es exactamente del tema que estamos hablando ahora, de la ansiedad, sí, de los problemas de salud mental. Sí, mira, la obra fue concebida primero como, vamos a ser de mellizo. Fuimos, sí, a un ensayo, se parece. Fuimos a un ensayo con la barba igual. Vamos a ser de mellizo. Lo que pasa es que Irving y yo tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, Irving sufrió ataques graves de ansiedad, al igual que yo. Y ambos decidimos que teníamos que buscar ayuda. A ambos nos fue súper bien. Entonces, ambos tenemos la sensibilidad de que esta persona está sufriendo y esta persona está donde yo estuve. Necesito decirle que hay salidas. Ay, y sí, qué mejor forma de hacerlo que en una obra de teatro. Nos reímos 50 minutos, risa, 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 hasta, espérate, ahora vamos a hablar de lo que yo sé que te está pasando. Tanta gente, Celine, que no pueden sostener una erección. Eso viene del cerebro. Gente que en un tapón, manejando, tienen que subir los vidrios porque le ataca el llanto por algo que pasó hace 10 años. Eso viene del cerebro. Gente que no puede comer porque el estómago lo tiene apretado. Eso viene del cerebro muchas veces. Entonces hay tanta gente sufriendo en silencio, con la ayuda a 2 pasos, pero no lo saben. Ni sin saber muchas veces que tienen un problema, sino claro, que tal vez lo normalizan. Porque le pasa constantemente, porque tú no tienes tal vez alguien que te diga, bueno, tú tienes una situación. Claro. Hay que buscar un médico de ayuda a nivel de salud mental. Claro. Porque lamentablemente en nuestro país, en muchas partes del mundo, pero más en nuestro país, todavía uno decir que va a un psicólogo, a un psiquiatra, eso es algo muy malo. Estigmatizado absolutamente. Hemos ido avanzando, sobre todo porque hay figuras que se han abierto y han dicho, mira, yo tengo un problema, yo busqué ayuda y me fue bien. Entonces la sociedad ha ido sensibilizándose un poquito, pero todavía tenemos uno o dos que en redes sociales dice, eso es para débiles. Entonces esa gente, desde su ignorancia, lo que está haciendo es engrosar el estigma. No es necesario sufrir de más.
hay ayuda, hay formas de salir adelante. Bueno, yo lo he dicho públicamente y cada vez que tengo la oportunidad también me refiero a ese caso. Yo también sufrí una ansiedad, una depresión enorme, y eso se manifestó en diferentes áreas de mi vida, inclusive hasta ni siquiera saber qué iba a hacer a nivel no profesional, ni siquiera humano. Duré un año completo, como digo yo, mi año sabático, pero gracias a Dios que tuve personas que sí me dijeron, como tú dices ahora, hay salida. Hay salida. Hay que buscar ayuda. Y claro, tuve y tengo una psicóloga que honestamente yo voy, como digo yo, dame mi chequeíto de rutina, como cuando te va a chequear el aceite o, claro, o los frenos de su vehículo. Es exactamente lo que usted tiene que hacer con su cerebro. Claro. A ver que esté todo bien, yo voy, me bebo un cafecito con ella. Claro. Y es algo que, de hecho, lo he normalizado en mi familia, con mis hijas también, con mi hijo. ¿Por qué? ¿Qué mejor resultado vas a obtener cuando vas a un profesional de la salud que tú puedes decirle lo que está ocurriendo? Porque muchas veces uno viene con un amigo que tiene más problemas que uno. Y te aconseja mal. Y ahí entonces tú tomas eso como una opinión de piedra y te quedas ahí. Mira, está estudiado que aproximadamente la medicación psiquiátrica hace efecto entre 15 y 21 días, aproximadamente. Y yo conozco gente, Celine, que tenía años y años y años sufriendo, viviendo un infierno, dan el paso a buscar ayuda. ¿Y tú sabes cuál es la frase común en cada persona? Volví a nacer. ¡Ay, Dios mío, qué belleza! Volví a nacer. ¡Wow! Bueno, vamos entonces a decir la fecha, antes de irnos a la pausa comercial, de cuándo va a ser la obra, para que la compren de ahora. Pues, señores, eso es, gracias a Dios, sold out, y lamentablemente... Sí. No tenemos todavía en nuestro país tantas salas para que se repongan de una manera inmediata este tipo de obra que la gente sigue buscando, porque se está haciendo mucho teatro en nuestro país y también eso es positivo. Gracias a Dios. Ya desde el 9 de mayo hasta el 15, todo está vendido, excepto las boletas del 15, que quedan como 10 boletas. Probablemente cuando vean el programa, ¡ay, Dios! Ya esté lleno, ya esté lleno. ¡Oh, Dios mío! Sí, ha sido un éxito gracias total. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, vamos a una breve pausa comercial y ahora vamos a hablar un poquito de su carrera profesional, porque hay mucho, pero mucho personajes para contar. Continuamos con este plato de lujo que tenemos en nuestro programa, al gran actor Pepe Sierra. Mi amigo, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera hablar de tu carrera profesional, porque son demasiados personajes que me encantan. Pero antes de entrar ahí, Pepe, yo quiero que tú me digas si dentro de lo que ha sido la puesta en escena, te has encontrado alguna anécdota de esa que tú dices, oh, wow, que le ha chocado a usted. Sí, mira, cosas muy buenas y cosas no tan buenas. De las buenas es que varias personas decidieron buscar ayuda. Bravo. Sí, gracias a Dios. Y eso es lo que nos enteramos. No sabemos cuántos otros fueron a buscar ayuda y nosotros no nos enteramos. Gente que fue a hacer terapia psicológica o gente que fue a psiquiatría. Pero sí recuerdo un señor que hizo un ataque de nervios en la obra. No conozco la historia del señor, pero la obra con algo chocó dentro de sí. Probablemente ese señor, recuerdo, un señor muy fuerte, tiene 30 años, 40 años con un dolor insoportable dentro y vio la obra y dijo, pero Dios mío, yo tengo 40 años sufriendo, estoy fabulando. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Entonces pasa, la obra pasa, es muy dura para, o sea, es una comedia súper efectiva, pero cuando vamos a hablar del tema de salud mental, es muy duro, sobre todo porque abordamos las experiencias de la niñez. Lo que tú y yo hoy somos es literalmente la ecuación de todo lo que pasó en nuestra niñez. A más B menos C más Z, y eso da lo que tú eres hoy, lo que yo soy. No, y hablando del tema de la niñez, hay muchos traumas que uno tiene, si hablo a nivel general, que gracias a Dios
a mí no me pasó nada de eso, le doy gracias, de gente que fueron abusadas, sí, claro, de gente que fueron violadas, inclusive sé de casos que la gente no lo puede manifestar hasta que llega a una terapia y luego haciéndole los tratamientos es que se puede decir qué ocurrió, porque tal vez la gente estaba muy pequeña. Sí, claro. Y los problemas mayores, muchas veces yo digo que el de una niña, no sé por qué tal vez las mujeres podemos saberlo un poco más rápido. Pero lo de los varones, que una de las cosas que yo siempre abogo cuando voy a alguna de las invitaciones que me hacen y me hablan del tema, de todo lo que tiene que ver con las causales. Tú sabes los niños que son abusados en este país y nadie se atreve a decir nada, inclusive ellos mismos, por el rechazo que pueden tener en la sociedad. Se cubre con el manto de mi primera experiencia. Esta primera experiencia hay que evaluarla muy bien para saber si fue una experiencia normal entre infantes, porque los niños juegan mucho en esos términos, o si fue una experiencia traumática. Eso hay que evaluarlo en terapia. Solo los psicólogos están entrenados para eso. Lo que pasa es que el hombre suele tener mucha resistencia para abordar ese tema si le pasó. Lo bueno es que hoy día los psicoterapeutas tienen técnicas muy buenas, porque yo desde el ámbito de la medicina yo me codeo con profesionales de la salud a diario. Entonces hay técnicas muy buenas para sacar a la gente de ese trauma, tanto hombres como mujeres. Bueno, yo los felicito a ti, a Irving, por dar este gran paso, porque no todo el mundo se atreve a decir primero que pasé por ahí. Sí. Pero que gracias a Dios pude recuperarme, pero sobre todo llevar un mensaje positivo, que sé que este guión fue evaluado por terapeutas. Así es. Y dieron su punto de vista positivo. Así es. Mira, como te digo, pasar por ansiedad, como la pasé yo y como la pasó Irving, es duro, porque la gente, quien no pasa por ahí, cree que la ansiedad es estrés. No. Wow. Una cosa es el estrés y otra cosa es cuando tu mente se vuelve tu enemiga. Cuando tu mente busca un problema para cada solución. Cuando tu problema constantemente te está martillando para lo negativo. Cuando tu mente no te deja dormir. Eso hay que medicarlo. De hecho, la ansiedad está dentro de los trastornos mentales con mayor incidencia dentro de la sociedad. Hay muchísima gente que sufre de ansiedad. Entonces, como Irving lo pasó, como yo pasé el tema de la ansiedad, necesitamos que la gente sepa. Y respecto al tema que estábamos conversando del abuso, tanto en niños como en niñas, yo conozco ciertas estadísticas muy duras en ese sentido. Hay tanta gente, Celine, que tiene el episodio en su pasado. Y unos o le tiran una capa de mi primera experiencia, o otras personas que dicen, fue mi culpa. Ay, Dios mío. Entonces, esa gente está sufriendo mucho. Lo bueno es que los terapeutas hoy día tienen herramientas muy, muy, muy efectivas para ayudar a este tipo de pacientes. Bueno, pues vamos a reiterar, del 9 al 15, ya está todo vendido, solamente queda el 15. Así que vaya rápido. Y con Dios por delante, vamos a esperar que tengamos otro fin de semana, otros, porque es como yo te digo a ti también, a Irving, ustedes tienen que seguir haciendo esta hora temporal. No es que muchas veces lo hacen que, ¡ay, este año! No, hay que seguir haciéndola porque lleva mucha ayuda. Así es. Pero no podemos dejar que te vayas y hablar un poquito de teatro, del cine, de cómo ha evolucionado en nuestro país y la cultura de la gente, ir a ver obras de teatro y nuestro cine dominicano. Sí, mira, yo desde el teatro te puedo decir que entiendo que estamos viviendo el mejor momento del teatro dominicano. ¡Bravo! Sí, de verdad. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido muy buenos talentos, pero entra el financiamiento del empresariado. En este momento, como nunca, hemos tenido apoyo del empresariado. Entonces, nuestras producciones hoy día están más vistosas. Y el público, cuando tú le das talento y una buena producción, el público asiste masivamente. Por eso Lomello tan lleno, por eso a Luis José Germán le va tan bien, a Karina le va tan bien, a María Castillo, todos estos productores, Raúl Méndez, porque todo el mundo está acudiendo a disfrutar del espectáculo en vivo.
y el cine, tenemos el financiamiento del Estado a través que de la ley. Ojalá podamos también tenerlo en el teatro. Por favor, la ley de mecenazgo, por favor. Y ese incentivo ha hecho tanto por el cine dominicano que ya tenemos a Nelson Carlos de los Santos, que ganó el Oso de Plata. Eso es como, eso es a nivel de ganarse un Oscar. Wow. O sea, tú sabes, estamos muy bien. De hecho, mira, oye, ¿cómo se llama la película? Pepe. Todavía no se ha estrenado aquí en el país, pero viene. Wow. Pero sí, vamos muy bien. Yo entiendo que como vamos, en 10 años somos referente en Latinoamérica de realización cinematográfica. ¡Bravo! Bueno, háblame de los roles que te han tocado participar. ¿Cómo tú eliges un guión? Hay una sola cosa que a mí me saca de un proyecto, y no es el dinero. De hecho, el dinero no es un factor determinante a la hora de yo decir sí o no a un papel. Hay dos cosas. Yo no hago ningún papel que falte a mi dignidad personal ni artística. No lo hago. Y en segundo lugar, yo no exploro mi sexualidad frente a la cámara ni frente a un escenario. Mi sexualidad es muy privada. Eso es algo muy mío, ¿ok? Entonces, yo pude, y mira para que tú veas, yo puedo explorar mis traumas en el escenario, todas las tristezas pasadas porque conecto con eso. Pero en el término, en la esfera sexual, eso es muy personal mío. Si tu cuerpo. No. Eso es mío y de mi pareja. Yo opino igual. Entiendo que hay gente que sí lo hace, pero bueno, cada actor tiene sus límites. Y eso es lo que a mí me puede hacer decidir sí o no respecto a un papel. ¿Y cuál ha sido el papel que te haya dado como más reto prepararlo? O el que, tal vez interpretarlo, tú dices tú mismo. Porque hay cosas que uno hace en la vida que por dentro, que uno por humildad muchas veces no lo explore, no lo diga públicamente, uno dice, me la comí. Mira, yo pudiera, hay varios personajes que me han dado mucho trabajo. Pero hay un personaje que yo pudiera resaltar, que es Gogó, de una obra que se llama Esperando a Godot. Es un personaje concebido desde muchos problemas, no solamente psicológicos, sino también físicos. Él era un anciano, pero tenía infantilismo. Era un niño abandonado. Ay, padre. Entonces, tenía una relación con su mejor amigo, no una relación amorosa, sino que es una relación de apego con su mejor amigo, que tenían 50 años juntos. ¡Wow! Esperando que llegue Godot, su salvador. Y eran 50 años esperando su salvador. Y en una discusión le dice su mejor amigo, quizás deberíamos separarnos. Y la siguiente frase que él le respondió a mí me mataba. Él decía, no, separarnos a esta altura de juego ya no vale la pena. Tenían 50 años dependiendo uno del otro en términos emocionales. Ya eso ocurre. Sí, pero todos los días hay muchísima gente que tiene una dependencia de su pareja. Por ejemplo. Como la canción, es más fuerte la costumbre que el amor. ¿Entiendes? Y ya no sé, separarnos a esta altura de juego ya no vale la pena. Ya tú has visto todo de mí. Y ya yo he visto todo de ti y aún así decido quedarme a tu lado. Ay, Dios, qué belleza. ¿Y cuál otro personaje? Bueno. Ay, Dios, mira, es increíble. Es que cada fotografía parece una persona diferente. Sí, mira, ese es Cacheo. Ese fue mi primer personaje en cine. Era un atracador, pero tenía una cualidad. Y es que tenía el don del sacrificio. Amaba demasiado a su amigo. Y a pesar de él ser un delincuente, él dio su vida para que su amigo pudiera salir adelante. ¡Wow! Sí. Wow. Y háblame de Veneno. ¿Qué tal la experiencia? ¡Ay, ay, ay! Bueno, Veneno, imagínate hacer a Relámpago Hernández, que fue un ícono de la cultura popular en este país. El genio del mal, la gallina. Mira, hay tantas anécdotas chulas respecto a esa rivalidad entre Jack y Relámpago. Oye, esto, yo no sé si esto es verdad, pero esto salió en la investigación. En aquel momento, cuando ellos eran tan grandes como superestrellas, el pueblo dominicano era muy ingenuo. No había llegado telecable, el internet no existía. Y di que en un momento está Relámpago planchando a Jack. Y una señora volteó
el televisor para que se haya veneno que tuviera risa. Esto, no, esos son cuentos que salen. Y yo creo que tal vez podría ser verdad, porque yo tengo una tía, que es mi tía política, mi tía Mechi. Ella era enferma con la lucha libre, mi mamá no. Pero mi mamá me dejaba que ella no llevaba al estadio a verlo. Oye. Y ella era enferma y cada vez ella amaba ya veneno. Y que ella, y yo aprendí a querer ese personaje a través de mi tía. Claro. Pero eso era una locura. Claro. Porque él era, ya lamentablemente en nuestro país no hay nadie que uno admire, que uno quiera, que tú defiendas de esa forma como pasaba con ese tipo de personajes. Sí, es que fue el primer gran influencer de República Dominicana. La gente compraba lo que decía Jack. La gente hacía lo que decía Jack. Mal, yo lo odiaba y era por eso. Cosa tan mala. Qué trago tan largo. Pero era eso, o sea, este señor fue un gigante en el consciente o en el inconsciente colectivo de República Dominicana. Y las ayudas que hacía sociales también. Sí, claro. Mira, hay ciertos seres humanos que llegan a hacer cosas tan grandes dentro de su población que el pueblo los percibe como menos que Dios, pero más que un ser humano. Ese tipo de cosas pasó con Jack Veneno, pasó con Baby Ruth, pasó con Frank Sinatra, porque el pueblo, la gente de a pie, lo siente que están dos pies por encima de ellos. Y eso pasó con Don Jack. ¿Y con Relámpago era muy odiado de verdad? Muy odiado, porque él, el personaje le salía muy bien. Era un hombre muy noble. Sí. De hecho, terminó siendo diácono de la Iglesia Católica. Le salvó la vida en un momento a un tío mío. ¡Wow! En la vida real, sí. Fue novio de una tía mía. Es que la vida, mire cómo lo trajo para que tú fueras el intérprete de su vida. Y yo no sabía lo cerca que él estaba de mi familia hasta que inició el proceso de investigación para hacer a Jack Veneno. A Relámpago. ¡Wow! Sí. ¡Qué chévere! ¿Y cuál otro personaje así te ha cautivado a ti como actor? Mira, este de acá con la gorra, ese personaje tiene un conflicto muy grave en términos psicoemocionales. Y es él es sicario para la Policía Nacional. ¡Ay, Dios mío! O sea, él literalmente, él estaba... Él, con el bien y el mal. Sí, pero embarazó a su mujer y necesitaba darle un buen ejemplo a su hijo. Él no quería, él se odiaba en cierta parte a sí mismo y no quería darle ese ejemplo a su hijo. Y se encontró en lo que psicología se llama disonancia cognitiva. Eso acaba con un ser humano y es cuando dos ideas chocan dentro de la mente de un ser humano y este individuo no sabe cuál es verdad o cuál es mentira, con cuál me voy, con A o con B. Ay, Dios. Y eso estaba acabando con ese personaje. Y la vida le pasó factura. Wow. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Yo estoy fascinada porque no es hablar con un actor, es hablar con una persona que tiene todas las vivencias y que cada personaje tiene cosas que nos hacen amarlo y completamente diferentes, porque tú te metes dentro del personaje, uno lo puede sentir y eso Gracias. Es lo que te hace grande como actor. Gracias. Y con Dios por delante seguirás todavía cultivando mucho más éxito, porque eres una persona noble. Gracias, y muy humilde y con un éxito que cada día sigue creciendo. Amén. Gracias, yo quiero que Selena. Tú le mandes un mensaje a todas las personas que tal vez le pasó como a ti, de médico, pero tenía otra vocación dentro de ella y supiste decir, no, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Sí. Eso nos cuesta a todos, sí. Porque tal vez comenzamos con algo, pero por no dar el brazo a torcer, por no decir fracasé, no se atreven a buscar su verdadero sueño. Sí. Y a mí, por ejemplo, me pasa porque regreso a la televisión, que es mi verdadera pasión, pero tuve que chocar, tuve que encontrarme, tuve que llegar al piso, tocar fondo. Te entiendo. Y te lo entiendo. Pude lograr, pero hay gente que no se atreve porque le da miedo. Te entiendo. Mira, yo sé que la gente va a entender exactamente lo que yo voy a decir. Dentro de 2 semanas, tú vas a tener 75 años. La vida pasa muy rápido. O sea, ahora mismo tú tienes 35, tú tienes 20. En 2 semanas tú vas a tener 70 años. Y vas a querer mirar atrás y decir, ¿por qué no hice lo que quería hacer realmente? ¿Por qué no me regalé la vida que yo habría querido vivir? Entonces, toma la decisión, atrévete, esfuérzate.
ten presente que debes tener una actitud de sacrificio, porque la decisión no vuelve tu vida color de rosa. No, simplemente tomaste la decisión. Ahora tienes que hacer el sacrificio por vivir esa vida que tú sabes que quieres vivir. Y confía mucho en Dios. Amén. Mucho en Dios. Amén. Gracias. Muchos éxitos, querida, en esta y en todas las otras actividades profesionales y personales que quieras hacer. Gracias, gracias, Celina. Este momento para mí ha sido maravilloso. Gracias a ti. Señores, gracias por su sintonía y nosotros continuamos. Una gran alegría y satisfacción para nosotros poder estar en este hogar que nos han abierto las puertas para nosotros poder contribuir con un granito de arena, trayendo también un poco de alegría y en esta ocasión agradecer a la madre, a la que es el alma del hogar San Francisco de Asís. Estamos con Sor Eugenia López. Hola, Sor. Nosotros le decimos madre de cariño. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gusto de estar aquí con vosotros, aunque no me gustan mucho los medios. Bueno, pues muchas gracias. En esta ocasión, nosotros queremos que, antes de anunciarle la actividad espectacular que con Dios por delante vamos a realizar, quiero que nos hables un poquito del hogar. ¿Qué hacen aquí y cómo es la forma que puede entrar un abuelito? Bueno, el hogar tiene las características de que pueda llegar a ser un lugar donde se sientan como en su casa. Por eso la palabra hogar. No me gusta ni la residencia ni las estancias. El hogar es algo donde se vive y donde se participa de todo, ¿no? Entonces, pues aquí se acogen a los ancianos a partir de los 65 años. Tienen que ser que voluntariamente ellos quieran vivir, ¿verdad? Que quieran venir, estar aquí, porque si no, difícilmente ellos se adaptan, ¿no? En la actualidad tenemos 190, la capacidad total es de 230, pero pues tenemos unas áreas que remodelar y no, de momento están inhabitadas, ¿verdad? Y por otra parte, aquí pues se les da todo el servicio necesario. Hay como 80 personas asistidas que hay que proceder todos los días desde el baño, el cambiarlas, darle la comida, toda la alimentación, movilizarlas. Son 80. Luego tenemos otras 60 que son con enfermedades psiquiátricas o, bueno, o de demencia, ¿no? Que no pueden estar con el resto de las demás compañeras porque pues pueden perturbar su estadio, ¿no? Y bueno, y luego el resto son hombres y mujeres, ¿verdad? Donde ellos participan de actividades, tienen actividades todos los días de cultura, o de gimnasia, de trabajos manualidades, de canto. Y pienso que lo pasan muy bien. Luego también tienen la terapia física, ¿verdad? Un lugar que está pendiente de la remodelación, pero bueno, ahí vamos, aún está funcionando. Y nada, pues vivimos, siento, mira, el gozo que yo más tengo es cuando pregunto al anciano, ¿cómo se siente? Y me dice, muy bien, wow, estoy con paz. Entonces eso para mí es muy importante, porque cuando vienen nuevos, pues a lo mejor ellos están todavía entre el periodo de adaptación y luego pues la pérdida de algo que tienen que dejar, pues están así regular o así, pero cuando ellos ya te dicen, me siento bien, ay, para mí es un gozo. Bueno, hablando de eso, pues es uno de los motivos principales de esta entrevista. Queremos anunciarle que vamos a hacer una caminata en el mirador con toda la familia y se llama Yo Corro Por Ti. Eso lo estaremos realizando en mayo 12 a las 7:30 de la mañana
y va a ser algo muy familiar porque vamos a tener la oportunidad de llevar a todos los abuelos que puedan salir de aquí del hogar y también que usted pueda llevar a su familiar, a sus hijos, a su mascota para que pasemos un momento en familia hermoso. Y luego culminará con la misa que siempre se hace aquí, pero la van a trasladar al horario de mediodía para las personas que quieran asistir. Pero hay algo muy importante. Los fondos que vamos a recaudar en esa caminata o las ayudas van a ser de primera instancia para hacer la remodelación completa del área de gimnasio donde los abuelitos, los adultos mayores tienen que asistir por su terapia física y para su salud. Pero en la actualidad hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Pero yo le digo a la madre que yo soy una persona demasiado optimista y que ya ella me quitó la vergüenza para pedir. Yo le pido a quien sea, porque cuando uno puede servir de instrumento para traer beneficio a alguien, pues que se nos quite la vergüenza. Y hay otro pabellón que tenemos también que arreglar. Ese yo quiero que usted también lo diga, porque estoy segura que después de esta entrevista y otras que vamos a tener en otros espacios públicos, la gente se va a motivar y nos va a ayudar a poder arreglar todo lo que tiene que ver con el área para los abuelitos. Pues sí, la terapia física necesita pues un poco de mantenimiento y bueno, hay que cambiar algunos equipos y pues darle pues un espacio donde en realidad pueda realizarse bien la terapia. Es, yo digo, siempre lo aprendí cuando estudiaba lo de asistente social, que los espacios es importante para el objetivo que quieres lograr, ¿verdad? Cuando un espacio está pues, en malas condiciones, sí, haces la terapia, pero no tiene el mismo resultado. Sí. Una terapia donde esté pues, acondicionada, que tenga luz, que esté pintada, que tenga los equipos en condiciones, con música, entonces yo pienso que eso pues favorece muchísimo, ¿verdad? Favorece muchísimo y los ancianos pues se atreven a ir con más asiduidad, ¿verdad? Porque a veces son reacios a hacer el ejercicio, pero últimamente yo me he dado cuenta de que están siendo como más constantes y que son felices y se sienten contentos. Eso para mí me motivó a que teníamos que remodelar este área. Bueno, pues con Dios por delante tendremos nuestro gimnasio nuevo, pero también el área que nos hace falta y todo lo que usted pueda traer. Aquí hace falta amor, porque hay mucho amor, pero que usted venga también a compartir de una manera organizada, pues es bienvenido. Y todo lo que pueda, necesitamos Pampers. Eso soy yo de freca, ya la madre, sí. Yo le dije, mire, déjeme pedir todo lo que sea, pero todo lo que usted pueda será bienvenido. Obviamente, hay muy buena organización, esto está espectacular. Yo digo que ustedes tienen que estar en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en todos los sitios que necesitamos de una forma correcta organizar en nuestro país, tenemos que tener una MUMA. Yo lo único que digo es que trabajamos con transparencia. ¡Bravo! Es así, me consta. Todo lo que recibimos es para los abuelos. Los cuidamos e intentamos que rinda todo lo que llega. Y tú me comentabas el pabellón de enfermería, ¿no? Uh-huh. Eso sí es. Estamos pendientes del presupuesto, no puedo decirte a lo que alcanza. La verdad que sí que la remodelación de 8 habitaciones es necesarísimo porque la lista de espera para enfermos pues son muchos y ahí estamos retrasando como 20 ancianos para entrar. Cuando tenemos una lista de ancianos de 180. ¿De espera? De espera. ¡Oh, Dios mío! Tenemos una lista de 180 ancianos en espera y ahora mismamente, hasta que no se dé por concluido las remodelaciones y puesta al día de los pabellones de los ancianos, son como 50 ancianos que no podemos recibir. Wow. Bueno, pues con Dios por delante tendremos nuestro pabellón y el gimnasio y todas las otras ayudas que usted que está viendo esta entrevista va a poder traer al centro. Recordarles que vamos a tener nuestra caminata, Yo Corro Por Ti, será mayo 12 a partir de las 7:30, estaremos dando de la mañana toda la información en los diferentes medios de comunicación para que usted asista con su familia y el costo, van a poder venir a comprar directamente la boleta aquí al hogar, será
de 800 pesos por familia, por persona. Es decir, que es más una contribución, pero si usted quiere traer, como le digo yo, madre, déjeme que yo pido. Si puede traer más, pues será bienvenido. Lo haremos directamente, todas las donaciones que vengan aquí al hogar, puede venir con el personal y la traen. Igual también para las compras de las boletas, será directamente aquí también. Madre, muchas gracias. Un mensaje gracias, ya de cierre. Sí. Pues me entusiasma el título de la caminata. Así se va a llamar nuestro gimnasio. Sí, Yo corro por ti. Yo corro por ti, es muy importante. El anciano ya no tiene toda la capacidad para moverse, pero yo corro, yo me muevo por ti, yo amo por ti. Ay, qué bella. Gracias, madre. Gracias a ti. Gracias por este detalle de interesarte por las cosas del hogar. Yo digo que el hogar es de todos. Amén. Y con Dios por delante haremos muchas cosas todavía más de provecho para nuestros abuelitos. Bueno, nosotros agradecerles su sintonía y continuamos con nuestro programa. Personas pueden expresar su opinión entre sí. Que es una forma de que las personas digan su opinión sobre algún tema o se expresen. Primero que cambien el horario del colegio. En mi colegio nos dan sobre lo que pasó hace mucho, por ejemplo, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial y cosas así. Porque hay gente del cansancio que tienen se duermen. Yo pienso que además de darnos eso, podrían integrarnos cosas para el futuro. Y también todo el mundo aprende de una forma diferente. O sea, como administrar el dinero y cosas así para estar preparado cuando nos graduemos y cosas. Alguna profesora, voy a decir la mía de matemática, ella lo pone a hacer bloques, Numbro y Wordle en la mañana antes de empezar clase para refrescar la mente antes de empezar, y es una forma muy divertida. Que tienen escasez de recursos y hay mucha gente que le falta comida y agua. Yo sé que la seguridad en Haití no es muy buena y que hay mucha gente que no tiene comida, que no tiene hogar. Y no tienen mucho dinero. También la seguridad es muy mala. Tienen que mejorar. Ella puede hacer una diferencia. Ella ayuda a los niños. Bueno, yo pienso que ella puede marcar una diferencia. Ella ayuda, o sea, con toda la gente que necesita cosas y no la tiene. Ayudar a la gente necesitada y
donar a los que lo necesitan. La motivamos diciéndole que ella sí puede. Le dijimos muchas ideas para que ella pudiese, por ejemplo, iniciar sus leyes. Y también le decimos cosas que la ayudan cuando ella tiene momentos difíciles. Y cómo se ve y cómo se cambia, o sea, su looks. He puesto mi mirada en la salud mental. Siempre hablamos de esto, de la salud mental y que pasan tal cosas y nunca casi nos detenemos a ver si esas cosas que nos están recomendando los terapeutas de la salud mental tenemos algo que nos está ocurriendo a nosotros. Entonces yo hoy en mi mirada le pongo a usted que nos miremos en el espejo. A mí me pasó, yo tuve que hacer un stop en mi vida y organizar todo, porque caí en una depresión que afortunadamente tuve personas que me ayudaron a salir de ella. Entonces, vamos a chequear siempre a nuestros niños, a nuestro alrededor, los amigos, usted mismo, usted misma, porque hay veces que vemos las cosas pasando en el frente de nuestra calle y no nos percatamos que tenemos ese mismo problema en nuestra casa. Esa es mi humilde recomendación. Gracias, como siempre, por darnos el privilegio de su sintonía, de permitir que lleguemos a sus hogares y recordarles que nos puede seguir a través de nuestras plataformas digitales, Celine Méndez TV, que es nuestro canal de YouTube, y Celine Méndez en todas las otras. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana que tendremos el privilegio de llegar a su hogar.